Hay apoyaditas de cabeza, hay cabeza contra cabeza, hay cabezazos en el pecho o hay cabezazos en la cara. Entiendo que esto último no, porque sería roja y Nacho nos dijo que no. No, ahora como vos, con el lomo, como con el lomo. ¿Topetazo con el lomo? Lomazo. Viene un lateral de larguísimo, de Haller al área, cabezazo, gol. Hace tiempo que no veo algo así. Lateral directo, cabeció May, gol. Violeta, cómo no decirlo, hagamos hincapié en el mérito de May, que busca el hueco, que gana en el primer palo y que dice que no para con el parietal izquierdo meterla abajo contra la base del caño zurdo. Voló hacia allí Matías Dupuy, volaba y volaba y la buscaba y no llegaba nunca, pero fue un centro con la mano, fue un lateral directo, no la peinó nadie, nadie la desvió, entró por el primer palo directo a conectar May, como un centro forward experimentado, lateral, cabezazo y adentro, como en el campito, como en el papi. Gol de Danubio, Danubio 1, Defensor 0, lo hizo May. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y nos terminó sorprendiendo absolutamente a todos, May, no solo a la defensa de Defensor, sino que a nosotros que andábamos por otra cosa en medio de la tarde. Un lateral, como dice Tempo, y May, con los ojos bien abiertos, termina sorprendiendo a la defensa violeta para marcar la apertura de Danubio en Jardines. ¡Gol! ¡Gol, Balboa! ¡Gol de Defensor Sporting, Adrián Balboa! La trabajó bien por adentro Defensor, que cambió completamente la cara para el segundo tiempo. La abrieron para Barcia, metió el centro entre el punto penal y el borde del área chica, y lo dicho, por más superioridad que se muestre en 45 minutos, un gol no es diferencia. Y donde cambia el viento, y cambió, y apareció como una trompada Rocky por el corazón del área, para también de cabeza, así como abrió el marcador May en el primer tiempo, empatar el partido. Le paga rápido el revulsivo al técnico Méndez, le paga rápido el atrevimiento de volantes ofensivos a Defensor, lo empata rápido. 7 del segundo tiempo, Balboa, Danubio 1 y ahora Defensor también. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíblemente, desde el mismo sector en que convirtió el gol Danubio, una pelota que se gesta en el sector derecho, que la arranca Figueredo, que toca con Barcia y el centro de Pintado, que encuentra solo, libre de marca, a Balboa, que se eleva y mete un cabezazo que pica antes del esfuerzo de Goicochea. Balboa cambia la cara de Defensor, cambia el partido, estamos como al principio. Hay fiesta ahora en la hinchada visitante aquí en el María en Michel de la ciudad de Lázaroff. Se lamenta la hinchada de Danubio. Parecería haber una revisión de VAR. No, exactamente, se da por convalidado.